inició actuaciones preliminares para determinar las circunstancias de la difusión de datos personales de fichas de RENIEC de la hija del presidente. Acá hay un tuit del Ministerio de Justicia que voy a leer, a ver qué tiene que ver con, tiene algo que ver, creo. A ver, Ministerio de Justicia informa que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en cumplimiento de la ley 29733, inició actuaciones preliminares para determinar las circunstancias de la difusión de datos personales de fichas de RENIEC de la hija del presidente de la República, me imagino, del presidente Castillo. ¡Ay, qué rapidito actúan para la exitosa difusión de datos de la hija del presidente de la República! ¿Y qué pasa con la filtración de los miles y miles de datos de los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué pasa? ¿El Ministerio de Justicia puede hacer algo? ¡Aló, Ministerio de Justicia! ¿Puede hacer algo con la filtración de datos, huellas dactilares, el nombre del papá, mamá, nombres de todos completos de las personas que tienen sus ahorros en peligro? Ya nos han dicho que los ahorros pasan por muchos más filtros, pero es, digamos, la materia prima para los delincuentes. Nosotros sabemos, hemos dado aquí voz a las personas que se han visto involucradas en estas llamadas telefónicas de gente, delincuentes, que les vacían las cuentas, que hacen lo que sea para robarles, que les clonan las tarjetas. Ya hemos visto. Entonces, ya pues, actúan porque es la hija del presidente, actúan solamente por una persona y los demás. Está mal que hayan utilizado el nombre de una chiquita, pero esa ha sido la patinada de alguien más. Ya pues, la patinada de alguien más. Eso ya que corra por el tema de difamar de la difamación. Nada más, por el amor de Dios, ¿qué van a hacer con esta filtración? Qué rápido, la filtración, la carta para la PCM fue en abril y esto de la hijita del presidente fue hace 2 días. Y ya actuaron, rapidito, rapidito. Nos tratan de otra manera.